¡Shalom, Vladimir! El día de hoy, miércoles 28 de abril del 2021, antes de comenzar este estreno, como todos los estrenos, queremos cantarle las mañanitas a todas las personas que cumplan años el día de hoy. Así que con ustedes, las mañanitas al estilo de... ¡Shalom, Vladimir! Estos son los hermanitos que cantaron para ti, porque es tu cumpleaños, te festejamos aquí. Soy Shalom y mi hermanito, que cantamos así, la canción que compusimos para hacerte feliz. Mis mejores bendiciones te las dedico para ti, oh mi Dios, te agradezco por amarle sin fin. Dale más sabiduría para que aprenda a vivir, y su propósito aquí en la tierra logre pronto descubrir. A la vida, al rat, para que diga cómo andar. Bien amigos, el día de hoy nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador mandó este mensaje a los pobladores de Michoacán y de Guerrero, llamándolos a la paz y recordándoles la máxima de Benito Juárez: nada por la fuerza, todo conforme a la razón y el derecho. Pues bueno amigos, acompáñenos a ver este video. Adelante. Buenos días, presidente. Buenos días, subsecretario Rocío Jardines, W Radio. Preguntarle primero, espero que se encuentre bien, subsecretario. Lo vemos que tiene bastante tos. También comentarle, bueno, preguntarle, presidente. Adelante. Preguntarle, presidente, pues el día de ayer ya el Tribunal Electoral pues ha dado el revés a las... a la candidatura de pues de tanto del candidato de Morena a Guerrero como de Michoacán. Ya se ratifica esta cancelación de registro de Félix Salgado Macedonio. Él también pues presentó sus alegatos y ya también ha convocado a la población, a las personas que están a favor de él, a una movilización el día de hoy. Quiero saber su postura al respecto, por favor, presidente. Bueno, sabía que me iban a preguntar sobre este tema y yo tengo la obligación de informar, porque se trata de la democracia. Y quiero enviar un mensaje a todos los mexicanos y en particular a los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán. Decirles que no se desanimen y al mismo tiempo que no se exalten. Hay que actuar con la cabeza fría, aunque se tenga el corazón caliente. En la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación. Yo quiero expresar que considero un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal Electoral. Literalmente le quitaron la candidatura. Es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, no tiene justificación alguna el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14 mil pesos en lo que corresponde al precandidato de Michoacán y de 19 mil pesos
que se le atribuyen no comprobó el precandidato de Guerrero, se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, repito, se me hace excesivo. Pero además, antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia. Porque la democracia es el respetar la voluntad del pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide, es el pueblo el que manda. Demos, pueblo. Es pueblo. Kratos, Kratos es poder. Es poder. La democracia es poder al pueblo. Es poder, poder del pueblo. Sí, del poder pueblo. Democracia. En este, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo. Se descalificó y se le afectó a los ciudadanos. Se les quitó un derecho a elegir. Derecho fundamental, derecho democrático. Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen. Del antiguo régimen antidemocrático. A pesar de este agravio, yo invito a todos los ciudadanos de Guerrero y de Michoacán a seguir adelante. Hay toro. Hay toro. Hay toro. A seguir participando, a no desmoralizarse. Porque estos golpes llevan también ese propósito de desmoralizarnos, desanimarnos. No. Tenemos que continuar adelante. Hay que echarse para adelante. La libertad no se implora, se conquista. Y se tiene que hacer valer. La voluntad y los sentimientos del pueblo. En Guerrero y en Michoacán. Debe también, lo subrayo, respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia. Y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva
un componente adicional. Es un acto de provocación. Y lo que quieren es subvertir el orden. Por eso nosotros siempre tranquilos, con paz, legal, y no caer en provocaciones. Exactamente. La paz, la tranquilidad. Está tomando lugares que no, como a la violencia, porque nada más se ríen de uno. Entonces, no engancharse. No caer en la provocación. Aceptar el resultado. Sustituir candidatos. Y adelante. Continuar, avante. Pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia. Seguir luchando de manera pacífica. Como la historia es la maestra de la vida, debemos de recordar que cuando triunfa el presidente Madero, Pino Suárez también, están todavía intactas las estructuras del porfiriato. Políticos del porfiriato, jueces del porfiriato, prensa del porfiriato, los militares del porfiriato. Como no habían condiciones en ese entonces para consumar la transformación de manera pacífica, pues estos grupos del antiguo régimen llevaron a cabo el asesinato del presidente Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. Todos ellos. Es cosa de revisar la prensa de entonces, toda la campaña en contra del presidente Madero. Y la actitud de los políticos porfiristas. Y bueno, los ejecutores fueron los militares. Todas esas mentiras quedaron en la hemeroteca. Así es. Porque Huerta se había formado reprimiendo a indígenas y opositores en distintas regiones del país antes de ser general. Incluso en una ocasión lo ascendieron de general de brigada a general brigadier. Porque estaba a cargo del exterminio de los mayas en lo que hoy es Quintana Roo. Entonces venían del antiguo régimen. Pues es, guardadas las proporciones, algo parecido a lo que estamos viviendo. Siempre hablo de la transición, de que lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, estos organismos pues vienen del antiguo régimen. Me refiero al INE y al tribunal. Pero no solo estos organismos, ahora porque estamos hablando del tema de la democracia. En el terreno de la economía
es lo mismo. Ustedes pueden constatar que las tres reformas que se han aprobado, la eléctrica, la energética y la de tener control para que no se extorsione con teléfonos que utiliza la delincuencia, las tres no solo han sido impugnadas por las empresas, sino por el Instituto de la Transparencia, por el Instituto de la Competitividad, todos estos organismos autónomos que fueron creando durante el periodo neoliberal para defender a los grupos de intereses creados, para amparar a las minorías, mientras dejaron en el desamparo a la mayoría del pueblo. Entonces, desarticularon al Estado con dimensión social y dejaron un Estado solo para servir a los intereses minoritarios. Un Estado, además, antidemocrático. Entonces, ¿qué expreso? Hay que seguir adelante, hay que hacer valer la democracia. ¿O ustedes creen que los consejeros o los magistrados del Tribunal Electoral, los consejeros del INE o los magistrados del Tribunal Electoral son demócratas? Yo digo no. Al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es también el momento de dar un ejemplo de sensatez y de responsabilidad. Nada de confrontación. No caer en la trampa de la provocación. Que no se hagan estas movilizaciones, a eso se refiere. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia. Que la lucha sigue, la lucha por la democracia. Y que no vamos nosotros a arrear bandera. Porque es fundamental el que en México haya una auténtica democracia, que sea el pueblo el que decida. ¿Cómo es posible que de manera antidemocrática se decida arriba? Se supone que el poder lo que le corresponde decidir al pueblo. En la democracia es el pueblo el que decide. Y a los mexicanos no les gusta, sean del partido que sean, estén de acuerdo o no con un candidato, vayan a votar por él o no vayan a votar por él. No les gusta que los descalifiquen antes de una contienda. Y más cuando no existen elementos. No hay justificaciones. Porque ni siquiera, en este caso, de acuerdo al informe que tengo,
Hubieron precampañas. Solamente fueron dos videos y ustedes pueden verlos en Facebook. Sí, en el canal de Félix Salgado Macedonio. Pero bueno, como dicen los abogados, aceptando sin conceder por 14 mil pesos que se demostraron de manera tardía, por 19 mil pesos que no había otra forma de sancionar, que no eran los mismos, que haya una justicia, o algunos de los que estaban cuando la elección. Del 12, claro, que no se me va a olvidar, porque presentamos nosotros denuncia de que el candidato del PRI, en ese entonces, el licenciado Peña Nieto, había rebasado el tope de campaña. Muchísimo. Con mucho. Nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional. Y actualmente es cosa de que vayan a algunos estados. Bueno, ¿qué resolvieron entonces? Que la campaña de ese partido y de ese candidato no había rebasado el tope. Que quienes habíamos rebasado el tope de campaña habíamos sido nosotros. ¿No? ¿Así? ¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción como Odebrecht, en Pemex, Odebrecht, la constructora, que durante ese gobierno, se da a conocer el tema de Odebrecht, que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para esa campaña de ese partido y de ese candidato. La campaña del presidente Peña Nieto. A ver qué van a decir ahora los pseudodemócratas intelectuales orgánicos. Pues no, no hacen nada ahí, sin nada. Sobre este asunto. Cuando no les conviene, no dicen nada. Van a salir como era antes, a decir de que la ley es la ley. La ley es la ley. Es la ley. Cuando dice la ley es la ley. Me volteo y ando buscando. Sí. Al tonto que se los crea. Por eso quería hacer este posicionamiento. Gracias, presidente. Repito, considero que es un golpe a la democracia, pero que no hay que caer en la provocación. Que hay que aceptar la resolución del tribunal y que hay que seguir luchando para hacer realidad la democracia, que es la voluntad del pueblo. Así es. Pues muy bien, amigos, este fue el mensaje que les queremos dar, que les queremos mostrar acerca de la postura de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Pues bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. También muchísimas gracias por sus poderosos me gusta. Su valioso. Gracias por compartir. Porque sí, recuerden ayúdenos, que nos muchísimo. Ayuda muchísimo compartir. Para que más personas se enteren de qué es lo que está ocurriendo en ¿sí nuestro gran país. Uh-huh. También ayúdenos también a las personas. Queremos agradecerles a las que nos brindaron un super chat, una super cartomanía. Gracias por su apoyo. Y no olviden ver los videos que estamos subiendo en 4T. La nueva generación. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.